Shalom a todos desde el jardín de la fe. Aquí estamos en el Shiva, Jushel, Chesed. Dilo de Bondad y Jehová por nuestro muy querido maestro y guía espiritual, el rabino Shalom Arush, que Hashem bendiga. ¿Cómo están todos? Estamos aquí en el jardín. El jardín de la fe auténtica, la Emuná, la fe pura y auténtica, en uno y único. En el uno, en el uno y único creador del universo. Y... El que se conecta con la fuente de todo tiene la mejor vida posible. Y estamos hablando de un tema: ¡ay qué tema! El tema del amor, de paz conyugal, esposo y esposa. Hay varias cosas interesantes, pero primero, nuestro chiste que tiene que ver con nuestro tema. Escuchen bien: una mujer se perdió con su esposo. Pasa a veces, una vez en mil años pasa que, que una pareja se pelea Y la esposa se enojó mucho. Y le llama a su, a su madre, le dice, mamá, mamá, no sabes lo que me hizo ese hombre, lo que me dijo, lo que me hizo, hay que castigarlo. Te digo, yo vengo a vivir en tu casa ahora por dos meses, tres meses, lo voy a castigar a ese hombre, que sienta cómo es, yo voy a dejarlo, yo vengo a vivir en tu casa por tres meses, voy a castigarlo. La madre le dice: Ay, qué inocente que eres. Realmente hay que castigarlo. Y para eso, yo vengo a vivir en tu casa tres meses. <ríe> ¡Pum! <ríe> sí, señores sí, y señoras. Alex, tu suegra viene por tres meses. Fue un chiste sobre la vida de Alexander, nuestro camarógrafo. ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Te gustó? Hay que castigarlo porque a veces. <laughs> Por favor, señoras. No aprendan de los chistes. Son, son solo chistes. No, no ponerlo en práctica. Don't try this at home. No, no ponerlo en práctica en casa. No queremos castigar no a los esposos y no a las esposas. Queremos rectificar. Queremos unir. Queremos que reine el amor dentro de la pareja. Y para eso estamos aquí. Porque de verdad la clave para tener un verdadero amor, una verdadera paz conyugal, es Emuná, la fe auténtica. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Porque el que reconoce que el creador del universo maneja el mundo entero y que el creador del universo es quien trae a un hombre y una mujer y hace que se encuentren uno al otro y que. Se casen y que tengan una vida juntos, entonces hay que creer que Él sabe lo que hace y tenemos que traer, supuestamente, al Creador a nuestras vidas. Que sea presente en nuestras vidas y entonces se puede remediar y de verdad corregir todo. Y ahora estamos hablando de hecho de una prueba muy, muy difícil que puede pasar en un hogar. Y eso sirve como introducción al siguiente tema que vamos a hablar la semana que viene, que es el divorcio. Pero ahora estamos hablando de un caso en que la esposa decide a ¡puff! expulsar a su esposo de la casa. Echarlo de la casa. Así es, decide que no quiere vivir más con él. Lo echa de la casa. Ya hemos hablado de eso, ya empezamos la semana pasada, que hay que aceptarlo. Con fe. El esposo en una situación como esta, para él es muy difícil. Le toca ahí dentro el orgullo, se siente abandonado, a veces extraña de pronto a su esposa, a sus hijos y no puede regresar. A veces la policía está involucrada. Ella va y dice, no, que no se acerque a mi casa. Hay cosas que pasan. Entonces hemos dicho la, 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 la vez pasada. Que cada miembro de la pareja tiene que, de hecho, tomar provecho de esta pausa y hacer un trabajo espiritual. Fortalecerse en Emuná, en la fe auténtica, hacer un autotrabajo. Cada uno tiene que ver cómo rectificarse, más que todos el que fue expulsado, normalmente es el hombre, y trabajar sobre sí mismo. Hacer un verdadero trabajo espiritual que mitiga todo. Vamos a seguir entonces. Estamos en la página 216. Les hago recordar que me pueden enviar chistes a jonathan.chistes.com. Y. y tenemos premios hoy. Tenemos premios, especialmente los libros de la paz conyugal para hombre y para mujer. Y más premios al final para aquellos que comparten. Y preguntan. Y de verdad. Son activos en nuestro taller. Vamos a empezar entonces. Tema muy muy importante. Página 216. Escuchen el título. Escuchen el título. De verdad yo debería decirles a las mujeres que no miren este capítulo. Esta parte. Este video. Pero sí. Hay mucho que aprender. Es algo que hablamos un poco más a los hombres, pero también cada mujer tiene que escuchar el mensaje. Vamos a tratar de hacer un mensaje más universal. El título de esta parte es Todo depende del marido. Ah, todas las mujeres, yeah! <laughs> Y los hombres, ay, ay, ay. ¿Por qué le dejo ver este taller? Pues no se preocupen, es todo para bien, para de verdad traer paz al hogar y reconstruirlo entonces vamos a ver de qué se trata estamos hablando ahora a los hombres un hombre que fue expulsado y no tenemos que llegar a un caso en que el hombre está expulsado fue echado de la casa porque puede vivir con su esposa y estar expulsado si la esposa no puede hablar no lo puede soportar no, 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 no quiere vivir con él en el mismo cuarto le dice que pase al otro cuarto o no sé qué es lo mismo es la misma situación. Acá hablamos de algo un poco más fuerte, pero es lo mismo. Vamos a aprender de este ejemplo cómo afrontarlo con Emuná y cómo poder rectificarlo todo. Todo depende del marido. Un esposo que posee fe, estamos hablando de alguien de esta situación y en cualquier situación. Uno, un esposo que posee fe no acusa a nadie de sus problemas matrimoniales. A nadie. Incluso si considera que otros son responsables de la crisis, él acepta su cuota de responsabilidad y corrige lo necesario. Es lo que hemos hablado la semana pasada, ser un hombre, ser valiente, fuerte. Porque en efecto, si su mujer se hubiera sentido satisfecha, es decir, que él hubiera sabido cómo alegrarla, escucharla, comprenderla, Alivi aliviar sus tensiones, alentarla, consolarla, estar atento a sus peticiones. O en otras palabras, si su esposa hubiera sentido que él es su mejor amigo, entonces ella no hubiera tenido la necesidad de buscar a alguien para contarle sus penas, su pesar, sus problemas matrimoniales y no hubiera escuchado los consejos de ninguna persona. No hubiera necesitado a dirigirse a nadie que está fuera de este pequeño castillo que tiene que ser el hogar. Y si lo hizo, es porque aquí el hombre no le dio lo que necesitaba. Falló en eso. Y lo más importante para una mujer es todo lo que tiene, todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Escucharla, entenderla, eh, justificarla, incluso si te parece que habla tonterías. Ella es muy inteligente, muchas veces más que tú. Escucha bien y vas a poder finalmente entender lo que quiere ella. No despreciar a nadie. Si te habla, escúchala, ayúdala. Entonces, si ella hubiera tenido todo esto, este apoyo de su esposo pero yo le compro joyas la llevo por todos lados le es muy lindo eso pero eso no es lo que le falta él necesita mucho más esto quizás es un por ciento en otras 10 por ciento no importa pero 90 por ciento por lo menos ella necesita que tenga alguien que pueda identificarse con ella, que la entienda, que la apoye emocionalmente. Y esto no le das. Entonces le das joyas, es muy lindo, pero le falta algo mucho más profundo. Entonces ella, si hubiera recibido todo eso, ¿qué hubiera pasado? Ella habría tenido confianza solo en su esposo y entonces no hubieran llegado a esta situación que ha obligado a sus padres o a quien sea a darle consejos. ¿Por qué en estos chistes esta señora le llamó a su madre? Porque, hombre, tú has traído a, la, a tu suegra a vivir contigo. Toma responsabilidad, tú lo has hecho. No nos casamos para como un hobby, para tener a alguien que, 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 que te cocine, que te hable, que, que tener otro otro estatus, yo soy casado. Es un trabajo de vida. Es necesario comprender muy bien. La mujer necesita sentir que tiene a su lado al mejor amigo del mundo, que es a la vez un padre, una madre y su mejor amiga. Incluso, sí, dijimos mejor amigo, la mejor amiga, la mejor amiga incluso. Esto que necesitas sentir. Ella necesita sentir que tiene, lo tiene todo en su esposo. Una mujer que está satisfecha, que está contenta con su esposo, ni necesita amigas. Siente que está perdiendo el tiempo. ¿Qué? Hablamos tonterías todo el tiempo. Eh, tengo a mi esposo. De verdad no busca ni, ni tener amigas. Tiene, habla, pero no es una necesidad profunda. Es ser sociable porque recibe todo de su esposo. Entonces la mujer debe sentir con plena confianza que tiene quien la escucha, comprende y la justifica en toda ocasión. La justifica, hombre, la justifica en toda ocasión. ¿Cuántas veces una pareja se pelea? ¿Por qué? Porque dicen, no, no es así, estás equivocada. Y ella se ofende, se lastima y necesitas ahora cuatro años para remediarlo. Justifícala. Ella necesita saber, ella no está preguntándote qué te parece, aunque parezca que lo, lo, lo hiciera. Ella quiere sentir que estás a su lado. Dile: Sí, tienes razón, te entiendo. Sí, por supuesto, sí, así te habló ella. ¡Guay, no, qué? As no, esto no puede ser, ya, no sé. Agárrame que yo voy, yo, no sé. Tienes que estar a su lado. No como esos maridos que cuando sus mujeres abren su corazón, se comportan como acusadores. ¡Ah! El juez, llegó el juez. No, no el juez, el acusador. Se comportan como acusadores, la reprenden, la culpan de todo e incluso la desprecian por sus sentimientos en lugar de apoyarla, justificarla y de estar siempre a su lado. De aquí comienza todo. Y este es tu rol. Amigo mío, hermano, compadre, tío, primo, lo que seas. Es tu rol como hombre. Hombre y mujer no es como dos socios. Los dos tienen las mismas responsabilidades. Las mismas... No. El hombre es distinto y la mujer es distinta. El creador los formó de otra forma. El cuerpo de un hombre es completamente distinto que el cuerpo de una mujer. El estado mental y emocional de una mujer es completamente distinto que el estado emocional y mental de un hombre. Son distintos tal como en su apariencia, en su cuerpo, también en todo lo demás. Y hay que respetar eso. Y buscar lo lindo, lo bello y especial que hay en eso. No hay que convertir a la mujer en un hombre. Y la mujer no debe convertir a su esposo en una mujer. Pero el hombre sí tiene que darle a la esposa lo que necesita de verdad. Su apoyo. Estar ahí. Para ella. Hombre, debes saber. Todo el tiempo que tu esposa siente la necesidad de contar lo que tiene en su corazón a sus amigas o a quien sea. Es un signo de que ella no puede contarte todo. No puede contarte a ti y todo. Por eso habla con otras. Si tu esposa necesita el apoyo de sus padres, es signo que no recibe de ti el apoyo y el amor que necesita. Hay que entender esto muy bien. Toda vez que tu esposa pasa horas hablando por teléfono es un indicio que no tiene tu oído atento cuando lo necesita. Entonces, si entendemos esto, entonces, si el hombre entiende esto, entonces le da a su esposa todo el apoyo emocional que necesita. Todo, todo, todo. Y esto causa tantos problemas, tantos problemas, tantos problemas, que el hombre no entiende esto. No le enseñaron. No piensa que debe ser así. En la televisión no parece así. En las películas no parece así. Cuando sus amigos, sus compadres le cuentan cuentos. Sí, cada uno es un macho, un hombre, un tigre, su esposa corriendo a su alrededor. Eh, ve a su casa. Ten una cámara ahí. Escondida, vas a ver lo que pasa. ¿Qué estás hablando? Historias. Cuentos. No caigas en esa trampa. Este es tu rol como hombre. Y esto no te hace menos hombre, te hace mucho más. Eso te hace un verdadero hombre. Por esto el libro del jardín de la paz se llama Guía matrimonial solo para hombres y también La Guía matrimonial para el verdadero hombre. Para ser un verdadero hombre hay que estudiarlo, hay que aprender. Como resultado de lo que hemos aprendido, que todo depende del marido, es posible, escuchen bien, es posible que algunos lectores, algunos de ustedes, tengan pensamientos depresivos o autoacusaciones. ¿Qué? Entonces, ¿qué hice? ¿Qué? No, pero este no es el camino. Aunque verdaderamente el esposo se comportó hasta hoy en forma equivocada, la tristeza. La desesperanza, la auto-persecución no pueden ayudar, no van a dar nada. La senda recta es aprender lo que se debe corregir, empezar una nueva página y actuar para reparar los errores. Por supuesto, se debe rezar mucho y pedirle al creador ayuda en cada paso que se tome. Entonces vamos a ver qué hacemos ahora. Empezamos un proyecto de recuperación. Y hay que prestar mucha atención a esto. ¿Cómo poder rectificar hasta un caso en que la esposa expulsó a su marido de la casa? No quiere verlo, no quiere escucharlo. Ya está cuatro meses, un año fuera de casa. Parece todo perdido. No, escuchen cómo hay que hacer. Proyecto de recuperación. Presentaremos ahora un plan de trabajo para la prueba que acabamos de mencionar. Con este podrá el lector aprender cómo conducirse en las demás pruebas de la vida. Cada ejemplo que, que aprendemos aquí es para aprender acerca de muchas otras cosas. Y aquí también, con esto podrá el lector aprender cómo conducirse en las demás pruebas de la vida y cómo enfrentarlas con fe para superarlas con éxito. Vamos a ver cómo al comenzar a trabajar sobre sí mismo es necesario antes ante todo antes que todo que el hombre cambie su mala conducta inmediatamente ah, cómo se hace si hasta hoy era avaro tacaño y cruel entonces debe esforzarse a ser en lo sucesivo bueno dale a su mujer sin límites por lo menos decidir hacerlo si no puede hacerlo físicamente. Enviarle cosas. Vamos a ver. Darle a su mujer sin límites. Enviarle dinero y regalos. Y si puede hablar con ella, hacerlo y prometerle ocuparse de todos sus problemas materia materiales y espirituales. Y darle la confianza. Que él es el que toma entera responsabilidad sobre todo. Ir de un extremo al otro. Dar y dar y dar. Debe hablar también con sus hijos y tranquilizarlos que no los ha abandonado. No los ha abandonado. Tranquílense. Debe explicarles que viajó para ocuparse de algunos asuntos importantes. Que es para bien de todo. Ausentarse de casa. Es para bien de todos. Se necesita eso. Tiene cosas importantes. Y todo se va a arreglar. Les pedirá que acaten las órdenes de su madre y la ayuden. En otras palabras, desde ahora debe comenzar a convertirse en una persona. En un hombre. En un verdadero ser humano. Ser una persona. Ser persona. En todo el sentido de la palabra. Presentaremos las etapas de su trabajo sobre sí mismo. Empezamos. ¿Listos? Primer paso. A. Ah, fe. Uh -huh. La primera etapa consiste en rezar mucho para poder ace aceptar lo que le ocurre con la fe. Que todo lo que le pasa proviene del Creador. Sin enfrentarse con ninguna persona ni con, ni con sí mismo. No culparse, no nada. Hasta que no crea, con, fle con fe completa, que así el Creador quiere. El Creador quiere esta situación. Así el Creador quiere, que sea así. Entonces, hasta que no acepta y no crea con fe completa, que así el Creador quiere, que es la primera regla de la fe auténtica, como hemos aprendido. Sin tristeza y sin acusaciones, si no hace eso. Si no cree en eso, no puede empezar su trabajo. No se puede empezar. Entonces tiene que empezar a trabajar en eso. Antes de, de empezar este trabajo que vamos a hablar. Solamente cuando acepte la realidad, con la creencia que esta es la voluntad divina, con alegría y reflexión, solo entonces podrá pasar a las etapas siguientes. B estudio. Debe aprender muy bien las reglas de la paz doméstica, tales como figuran en este libro, con más profundidad en el libro En el jardín de la paz, Libro de los hombres, y bueno, la mujer tiene este libro, pero hablamos de los hombres, así que este libro de este mismo autor, escuchar los CDs sobre este tema, uno de los CDs que tenemos en español, por supuesto, es el respeto a la esposa y más CDs Estudiar este libro, el libro de El Jardín de la Paz, los CDs, hacer un trabajo de estudio. Sí, escuchar los CDs sobre este tema y así podrá entender qué errores cometió durante su vida conyugal. Va a poder primero entender qué hice que no estaba bien, qué hice de mal, qué, 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 dónde me equivoqué, dónde erré, dónde yo no sabía. Primero conocer dónde. Fracasé para no volver a hacer lo mismo. Es necesario que estudie honestamente con el fin de saber lo que debe corregir y sobre qué debe orar. Y no, no para caer en autoacusaciones y tristeza, no para decir, ay, ¿qué hice? ¡Ay, arruiné, me arruiné la vida! ¿Está todo perdido? No, 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 para eso no. Y el Creador, el Rey del Universo, le ayuda a quien no pierde sus esperanzas. porque qué? No perder las esperanzas significa tener fe. Confiar que todo se puede arreglar. Porque hay un Rey, Dios Todopoderoso, que quiere solo tu bien y Él maneja todo. Si te desesperas, pierdes las esperanzas, estás. Entonces, ¿qué estás diciendo? De hecho, que está todo perdido. Como si fuera que el Creador, Dios Todopoderoso, no puede hacer nada al respecto. Al respecto, ¿te parece? Entonces, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estás leyendo cosas fuertes, estás tomando conciencia y entendiendo tus errores no para caer en la tristeza, sino para poder de verdad construir todo de nuevo y como se debe esta vez. Seguimos. C. La tercera parte de este trabajo. Examen de conciencia y arrepentimiento. Debe dedicar cada día tiempo para rezar por su problema, pedirle al creador que le perdone por haber hecho sufrir a su mujer y a sus hijos, detallando cómo la afligió, según según lo que ha aprendido, y repetir sus rezos pidiéndole al Todopoderoso que inspire en el corazón de su mujer un completo perdón. Aquí es el trabajo. Después de, después de la fe, después del estudio, hacer examen de conciencia y arrepentirse, confesar frente al Rey del Universo sus errores y pedir la ayuda divina. Y de introspección. Debe profundizar intensivamente sobre los temas en los cuales fracasó, en los cuales fracasó deberá insistir, insistir en estudiarlos y, particularmente, esforzarse en rezar sobre cada tema, hasta que penetre en su corazón para poder corregir y conducirse como es debido. Por ejemplo, uno de los fundamentos de la paz en el hogar consiste en, nunca, escuchen bien, Ahora les pido, esposas, por favor, señoras. ¿Ustedes escuchan lo que yo hablo aquí? No ir y empezar. ¿Ves? ¿Ves lo que dijo? Ah, quiero que veas el video una vez más. Mejor que no hablen. Si ustedes quieren que, este, que, este, que esto pueda ayudar a su hogar, no le hablen a su esposo. Le pueden decir, vamos a ver el taller y trata de ver este, esta parte. Déjalo que lo vea solo. Sin que estés tú a su lado. ¿Por qué? te puede causar incomodidad. Y tu hombre, sé un hombre, incluso si se si escuchó, tu esposa se escuchó y te dice, mira, mira lo que dice, acéptalo como expiación de pecados. Tienes que pasar por esta humillación y eso te va a traer bendiciones. Pero por favor, señoras, no atacar a los esposos. También tengo mucho lo que decirles a ustedes, señoras, así que, todo tranquilo. Bueno, no usar este estudio para crear más, más peleas. Entonces, uno de los fundamentos de la, de la paz en el hogar consiste en nunca criticar a la esposa. Es un problema que para ser resuelto requiere muchas plegarias, muchas, muchas plegarias. Ya que es una propensión natural y cruel en el hombre. Criticar a su entorno por sus errores o deficiencias. Esto también es relevante para la mujer. Que no critica a su esposo. Pero tanto más el esposo a su esposa. Que ella lo, lo, lo toma mucho más fuerte. El marido incluso cree. Que es su obligación criticar a su mujer. Es su obligación. Para que se corrija. Pero en verdad. La crítica no ayuda en nada a la, a la corrección, sino que le destruye la confianza en sí misma. A la mujer le destruye la confianza en sí misma y la lleva a la conclusión que su marido la aborrece. A eso llega, no a entender nada de lo que tú estabas pensando, hombre. Ella llega a la conclusión que tú la odias, que la desprecias, que ella no tiene valor. Eso. Piensa que su, esposo, que su esposo ya no la ama y que ella no es la mujer perfecta, que este es su objetivo e ideal. Cada mujer su objetivo e ideal. Ser perfecta a los ojos de su esposo, de su marido. La mujer quiere sentir que para su esposo ella es lo máximo. Perfecta. Y tú le haces no sentir perfecta ni normal, sino la peor que existe: un tacho de basura. Entonces no te sorprendas de pronto. ¿Qué le pasa? Está loca. Tiene una enfermedad mental. Tiene que tomar pastillas. Sí, todos los hombres. Todos los hombres seguros que la mujer está enferma. Está. Uh, uh, algo le pasó seguramente en su infancia. Alguien le hizo. Algo? No, algo. <laughs> todos los hombres están seguros. En vez de darse cuenta que ellos con su crítica, 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 de verdad la vuelven loca. Hay que entender esto por lo tanto, es necesario multiplicar las plegarias al Creador y decirle: Ahora vamos a leer una plegaria que cada hombre debería de verdad escribírselo o llevar el libro y rezar al Creador. Y también usar esto como ejemplo para formar sus propias plegarias al Creador, pero entender en qué debe enfocarse. <coughs> es necesario multiplicar las plegarias al Creador y decirle: Señor del universo, dice el hombre. Le pide al Creador, Señor del Universo, te doy las gracias por haberme alejado de mi casa para trabajar sobre mí mismo. Estamos en el ejemplo de un esposo que fue echado de su casa. Te doy las gracias por haberme alejado de mi casa para trabajar sobre mí mismo y reparar mis errores. Por favor, Creador del mundo, ayúdame a superar las pruebas que me traes. Tú me has enseñado que está prohibido formular la menor crítica a la esposa. Pero con gran dolor, me es muy difícil obede obedecer eso. Muy difícil. Cada vez que veo a mi mujer cometer un error o cada cosa contraria a mi voluntad o a mi entendimiento, enseguida mi corazón, mi corazón se llena de orgullo. Lo que me lleva a criticarla. ¿Por qué haces eso? Eh... Así me siento superior a ella. Sí, que yo soy el bueno, entre comillas, y que ella es la mala, entre comillas, la cual me hace conducir con crueldad y criticarla. Hay incluso algunas veces que la critico sin darme cuenta y me justifico pensando que hago lo correcto. Yo veo las cosas como se debe. Y ella equivocada. No sabe nada, no entiende nada. Te pido por favor, Rey Misericordioso, te pido por favor. Ten piedad de mí, ten piedad de mí. De mi mujer y de mis hijos. Dame la sabiduría, la comprensión y el conocimiento para saber muy bien que estas críticas son destructivas y que no mejoran nada que cada crítica dirigida a mi esposa es una humillación. Con esto le arruino la confianza en sí misma y su imagen positiva, lo que causa llantos, gritos y disputas. Ello destruye la paz del hogar y lastima a nuestros hijos más que cualquier otra cosa. Dueño del mundo, ten piedad de mí y dame la fuerza mental e intelectual para no criticar sobre ningún asunto y de ningún modo en ningún momento y lugar sea lo que sea ya que esa no es la senda para corregir sino para destruir punto creador del universo te ruego te ruego que tengas piedad de mí dame por favor el conocimiento perfecto que mi esposa es mi espejo. Y que todas las deficiencias que veo en ella son las mías. Que tengo que trabajar sobre mí mismo. No criticarla a ella. Incluso en lo que ella realmente debe cambiar. Yo no puedo estimularla por medio de críticas y reproches. Sino solo por medio de darle más y más amor y respeto. Ayúdame a buscar la raíz de mi defecto y rezar para rectificarlo. Déjame creer con fe completa que cuanto más la ame y respete, mi esposa cambiará para bien, lo que solo será posible si no le haré ninguna crítica, sino que por el contrario, la alabaré y le diré más y más palabras de amor. Escuchen cuánta enseñanza hay en esta plegaria. Por favor, Ayúdame a controlar mi mala inclinación que me impulsa a la crítica. Saca de mí la crueldad de ver las faltas y los defectos de mi esposa y criticarla por ellos. Por el contrario, dame el conocimiento, la misericordia y buenos ojos para ver su belleza, sus buenas acciones. Ayúdame a apreciar, apreciarla, respetarla. Atentarla, alabarla y glorificarla. Que siempre, en toda ocasión, me controle y me esfuerce en callarme y, mi, y multiplique mis, mis plegarias. Callarme de las críticas y mu multiplicar y aumentar en plegarias. Dame preferir caer en un horno de fuego en lugar de humillar mi esposa. De este modo, el marido debe rezar mucho por cada punto y cada cosa que debe obtener, pues sin ello no puede existir la paz doméstica. No puede existir. Y llegamos al último paso. E. Paciencia. Hay paciencia. Debe el marido cumplir las recomendaciones recordadas arriba durante un largo periodo. Hemos hablado. Hay que hacerlo por un tiempo. Y, entre tanto, beneficiar a su esposa sin esperar aún la menor gratitud de su parte. Ella está lastimada. No esperes nada de ella. Pero qué falta de gratitud. Yo le envío cosas. Nada, no esperes nada. Dijimos, rectifícate a ti mismo, no a ella. Debe tratar de no volver a su casa, solo esperar el momento en que el Creador lo retornara. Y este es el punto esencial de su prueba. Creer que solo el Creador es el que decide cuándo volverá a su hogar. Solo el Creador. Y por lo tanto, abstenerse de toda iniciativa práctica con respecto a eso. No hablar con sus hermanos, no con sus primos, esperar con paciencia. Incluso, incluso si ve que a pesar de todos sus esfuerzos para hacerle bien, su esposa reacciona cada vez peor. No mejor, peor. No debe desanimarse, ¿no? El Creador es en quien controla. No debe desanimarse, solo seguir cumpliendo sus deberes con fe, seguir rezando y beneficiarla más. Y más, si en verdad actúa como es necesario, verá que su esposa misma le pedirá retornar al hogar, gozarán de paz y su vida será una vida nueva, como si fueran recién casados. Aquí tienen la fórmula, la receta probada, la única que realmente funciona de verdad, desde raíz. Para rectificar incluso un caso tan complicado como este que la mujer echa a su esposa de la casa. Para concluir esta sección, ahora lo que les leo está en letras negritas fuertes. Para concluir esta sección es importante volver y subrayar algunos puntos aprendidos que afectan a todas las situaciones de la vida. Escuchen bien. Tres puntos que quiero que... El, de verdad, cada uno debe anotarlo. Cada uno tiene que anotarlo y leerlo una y otra vez. A. Hay que tratar los problemas cuando están todavía en una primera etapa de su desarrollo y no esperar la crisis. Cuando ya, ya empiezan las quejas, ya se empiezan a pelearse, esto y lo otro, ya tratar de rectificar todo. No esperar un día más y otro día más. Ni, ¿saben lo que dicen los sabios? ni No ir a dormir con una queja. No ir a dormir. No pasar la noche después de pelearse. Sin hacer las paces. Porque después de dormir, todo, todo de pronto, todo lo que uno se peleó se, se, se hace más concreto, más fuerte. El día siguiente puede ser peor. No ir a dormir sin rectificar ese día, hacer las paces, incluso si vas a tener que ir a dormir a las 2, 3 de la madrugada, vale la pena. Vale la pena hablar con tu esposa, hacer la paz y a dormir limpios, tranquilos, sin rencor en el corazón. Parar las cosas y trabajar en todo en la primera etapa de su desarrollo y no esperar la crisis eso es el primer punto el segundo punto b la única vía para tratar los problemas es la aplicación de las tres reglas de la fe hemos aprendido en el segundo capítulo y sobre todo la parte dedicada al arrepentimiento que es el trabajo de uno frente al creador confesarle al creador tus errores pedir perdón pedir ayuda hacer un trabajo verdadero y seguir adelante y la tercera Tercer punto que uno debe recordar es que gracias a la fe se ve que incluso la mayor de las crisis es para bien. No importa cuán complicada es tu situación, es para bien. Y se puede rectificar. Y se puede corregir. Y se puede arreglar. Y eso es algo que hay que recordar. Y creer en eso. Hasta aquí. Hoy hemos aprendido una importante, muy importante enseñanza. Hay que trabajar en eso. Por lo tanto, los deberes de hoy, hombres, rezar por la paz conyugar y tener en sus mentes que yo tomo responsabilidad. Yo, cada uno de ustedes, no yo, ustedes, <laughs> cada uno. Tomo responsabilidad por mi hogar. El creador. Me hizo un hombre, me dio los talentos, las fuerzas y la obligación y la responsabilidad de ocuparme del bienestar de mi esposa, de que ella esté alegre y contenta y es lo que debo luchar por eso. Y no me importa lo que cuentan mis amigos y dicen, yeah, yeah, yo estoy así en casa y ella me da vuelta de, yeah, y de hacer todo lo que le digo. Ya. Tonterías. Cada uno cuenta que es un león en la casa y vuelve a casa y es un ratoncito. Basta ya con las tonterías, de verdad. Basta ya. Tener que trabajar y aceptar esto con amor. Aceptar esto con amor. Alex me está señalando qué pasa con los ganadores. Tienes razón, Alex. ¡Tú, tú, 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 tú! Los ganadores de hoy, ¿quiénes son? ¡Ay, tenemos cinco ganadores, Alex! ¡Escucha bien! ¡Ganadores! ¿Quién se gana uno de los CDs de la Emuná? ¡Manuel Valenzuela! Oh, manuel. ¡Manuel! ¿No, Manuel? valenzuela manuel no manuel Manuel? Dice así, la verdad, cada vez que escucho una charla, me responde a alguna pregunta que le he formulado. ¿Quién dijo que el Eterno no escucha? Tienes razón, y ahora vas a poder escuchar un mensaje, especialmente para ti. Grabado en uno de los CDs de la imuna Muy bien, les recuerdo: quien quiere recibir su premio, tiene que escribirnos al mail ayuda.brestlev.co.il para identificarlo y poder recibir sus datos. ¿Y quién se gana las perlas de la fe que incluye el Ticuna kralia, Remedio General, 10 Salmos Poderosos de Rabin Ahman, que reveló Rabin Ahman? ¡Manolo! ¡Manolo! No sé qué manolo es, pero dice, gracias por los videos. Este video lo vi por parte durante todo el día porque estuve muy ocupado, pero ya terminé de verlo y me gustó mucho. Comencé el taller y voy por tema 9. Evidencias de la fe. Qué bien, todavía hay gente que empieza el taller desde el principio. Muy bien, así tiene que ser. Gracias por haber compartido todo este conocimiento y nos cuenta cosas muy lindas y que está... Rectificando su vida. Qué alegría ahora vas a tener esto también para hacerlo, Manolo. Es una estrella de, de nuestro taller. ¿Cuántos chistes con Manolo? Muy bien, Manolo. Te queremos mucho. Necesitamos tu dirección. ¿Ok? ¿Y quién se gana el libro en el Jardín de la Fe? ¿Quién se gana el libro, Alex? ¿Estás listo? No sé cómo leer este nombre. Vamos a ver lo que, cómo me sale. Irma Iveth. <laughs> Irma Iveth. ¡Aguilar García! Hola, Ra, vivo en el Estado de México, en una zona rural. Y cuando voy a la Ciudad de México, ya encontré una librería y compré cinco libros. El de Educación con Amor, en el Jardín de la Salud, en el Jardín de la Riqueza, en el Jardín de la Paz. Para que se... Ah, por supuesto, para su esposo. <laughs> en el Jardín de la Fe, Universal. Y no sabe qué emoción me dio cuando entré a la librería, pero el libro en el Jardín de la Fe no estaba. Ah, ok, sí. Finalmente le llegó el libro, de una forma muy interesante. ¡Qué alegría, qué alegría! Estoy muy contento que tengan mucho éxito en la familia. Nos pide pedir por su familia que tengan mucho éxito. Y ahora mantener este libro que seguramente le, vas a le va a traer a ustedes mucho éxito. Así que Irma Ivette Aguilar García, te ganaste. Y ahora los dos premios especiales para esta parte de nuestro taller. Uno de los hombres. ¿Quién se gana el libro? El libro de los hombres. ¿Quién se gana el libro de los hombres? Gabriel Rubin. Gabriel Rubin nos escribe. Hola, Rabio Natan. Gracias por tus mensajes de Emuná de Fe Auténtica. Me gusta mucho tu programa. Un saludo desde Argentina. General Alvear. Mendoza. Me gustaría tener ese hermoso libro para ayudar a otras personas. Un fuerte abrazo aquí. También te envío un abrazo. Y vas a poder recibir este libro si nos envías tus datos. Gabriel Rubin, muchas gracias. ¿Y quién se gana? ¿Qué señora se gana el libro de las mujeres? La paz, el jardín de la paz para mujeres, que tiene aquí dos anillos de oro. Son premios, premios y flores. ¿Quién se gana este libro? Dora Angélica Navarro Sierra. La señora Dora Angélica, Rabia Natal, le doy muchísimas gracias al creador por esta maravillosa enseñanza. Pues vale más que todo el oro del mundo. y La manera tan especial que tiene usted de darse a entender a nosotros, qué alegría, gracias al creador por todo lo que nos da. Gracias a Shev por todo lo que nos das. Qué alegría. Los quiero mucho. Vamos a trabajar. Vamos a formar nuestros hogares en templos de luz, de paz y amor y seguir trabajando. Hasta la próxima con mucha alegría. Seguimos adelante hasta que podamos ver un mundo rectificado, brillando con la luz de la, la fe auténtica rápidamente y en nuestros días. Amén.